Hola, holita Juanes, soy Milmerie y estamos en un nuevo blog 180 grados. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre YouTube y Twitch, o sobre si preferís más YouTube o Twitch, o YouTube versus Twitch. Todavía no tengo muy claro cómo voy a titular al vídeo. Así que bueno, si el tema te interesa, quédate a ver el vídeo. Lo primero que voy a comentar, como siempre en estos vlogs, es que es un vlog 180 grados. Y además vamos a cambiar un poquito la dinámica, ahora os contaré por qué. Bueno, pues un vlog 180 grados es un vlog que hacemos entre todos, es decir, entre vosotros y yo, más vosotros que yo. Yo simplemente me dedico a recopilar toda la información, hacer un poco de moderadora y ya está. Es un vlog colaborativo, es una sección que me gusta mucho en el canal. De hecho, ahora mismo tengo muy poquito tiempo y estoy subiendo menos gameplays. Permitidme que silencie el móvil. Como decía, ahora mismo tengo menos tiempo y estoy subiendo menos gameplays, pero ahora mismo sí que estoy subiendo el vlog 180 grados porque es una sección que me encanta, me gusta mucho que participéis, me gusta mucho esa interacción colaborativa y bueno, ya está, que me pongo intensa. ¿En qué consiste? Que al final no he contado nada. Todos los vlogs 180 grados yo planteo una pregunta que se elige democráticamente en Twitter. Si todavía no me sigues, aquí te dejaré mi usuario de Twitter, que es @milmeriejuega. Lo suelo plantear los fines de semana, sábado o domingo, que es cuando dedico tiempo para grabar para el canal. Ahí se vota y la pregunta que reciba más votos, pues es la elegida. La planteamos en el blog 180 grados y vosotros contestáis. Y a la semana siguiente leeremos los comentarios que habéis dejado sobre esa pregunta. ¿Qué pasa? Que yo tengo la impresión de que la gente se hace un pequeño lío todavía, aunque llevamos ya varias semanas con este formato, creo que la gente se hace un pequeño lío, porque suelen comentar sobre el tema que pone en el título. Y no hay que comentar sobre el tema del título, hay que comentar sobre el tema de la pregunta. Y tengo la sospecha de que es porque muchos no se quedan hasta el final. Ven el principio del vídeo y bueno, ven que estamos hablando de algún tema y directamente comentan. Que está muy bien. Pero hay que comentar sobre la pregunta, no sobre el tema del vídeo. Así que ahora voy a poner la pregunta tanto al principio como al final, para que no haya confusión. Entonces, como os decía, he planteado la pregunta en Twitter, he puesto, pues toca empezar a seleccionar las respuestas del próximo blog 180 grados. ¿De qué hablamos en el próximo? Y he puesto cuatro opciones: el DLC de Zelda, los nuevos cambios en Steam, juegos para móviles y videojuegos y cine. Y ha ganado con un 63% nuevos cambios en Steam. Así que en este vídeo hay que comentar sobre los nuevos cambios en Steam, para que todos tengamos las ideas claras y sepamos de qué hay que comentar. Y dicho esto, vamos con las respuestas que me habéis dejado sobre si os gusta más YouTube o Twitch. Sekidilangs, un gran asiduo a esta sección, dice: buen vídeo, Milmerie, perdona por no comentar en el vídeo anterior. No veo Twitch ni sé las herramientas que tiene. Los directos los veo muy poco, ya que muy pocos YouTubers miran el chat o hablan con la gente. No digo que tengan que contestar a todo, porque es imposible muchas veces, pero no tiene sentido hacer un directo y no interactuar con la gente. Estoy muy de acuerdo contigo, porque a mí, de hecho, yo me considero, por el tema este de que me gusta mucho el tema de la comunidad y demás, si tuviera la posibilidad de hacer directos, haría mucho más directos que subir gameplays. Sería más streamer que youtuber, por llamarlo de alguna forma. Pero bueno, mi internet de cartón no me lo permite, yo tengo que hacer directos a 480 y con parones y no puedo. Y una de las cosas que más me gusta de los directos es precisamente la interacción en el momento que hay con la gente, que es algo súper chulo. Y que da, yo qué sé, da muchísimo de sí, te llena un montón, es súper guay y además súper guay por las dos partes. Yo creo que a mí me encanta y creo que a la gente que está en el chat también le gusta bastante. Así que muy de acuerdo contigo con que es uno de los puntos fuertes que tiene Twitch en cuanto al tema de interacción con los suscriptores y demás. Javi49TV nos dice: para mí YouTube es mejor que Twitch porque lo veo más accesible. Seguro que es porque ya estoy acostumbrado a YouTube, pero no tengo nada en contra de los Twitchers. Gracias por entenderme también en tu anterior blog 180 con el juego de Lego. Saludos. Saludos para ti también, Javi. Con lo de accesible, creo que te refieres a que la plataforma de YouTube es más sencilla o que la interfaz es como más limpia. Porque es lo que a mí me pasa también, que como que veo YouTube muy clarito todo, muy fácil, y Twitch me parece un poco confuso, eso sí que es verdad.
Pero luego, en el momento en el que te acostumbras a manejarlo, es igual que pasa con Facebook y Twitter, ¿no? Que Twitter al principio es un follón tremendo y ahora realmente yo utilizo mucho más Twitter que Facebook. 3HMax nos dice: a los youtubers los veo con cierta ventaja. Pueden editar su contenido para publicarlo con más calidad, hacer diferentes canales y listas de reproducción para separarse de sus temas habituales. La gran ventaja de Twitch eran las transmisiones en directo, y perdieron esa ventaja hace algún tiempo, y sus usuarios no tienen el hábito de ver viejas emisiones. La desventaja para los Twitchers es que al momento de entrar se promueve el contenido y no al emisor, por lo cual si alguien quiere hacer algo único y original, siempre va a estar en el fondo de la lista, sobre todo porque el contenido predominante es gaming. Y sí, Milmerie, pronuncias mi nombre correctamente. Me ha hecho mucha gracia el que digas que pronuncio tu nombre, porque es que no me acuerdo de cómo lo pronuncié la última vez, la verdad. Con el tema de la ventaja que tienen los youtubers, creo que es relativo, ¿vale? Es mi punto de vista. Os hablo como usuaria tanto de Twitch como de YouTube. YouTube te da más la opción de preparar el contenido, de que tú quieras que salga lo que quieres que salga. Si hay una cagada, pues puedes cortarlo, evidentemente, y no ponerlo. Y tienes esa ventaja, ¿no?, de que no es en directo, es en diferido, y que tú puedes seleccionar o censurar, por llamarlo de alguna forma, el contenido que publicas. Pero luego Twitch, la principal ventaja que tiene, aparte de la interacción que ya he comentado antes, es que es mucho más rápido generar el contenido, porque en YouTube, creedme, mientras que grabas el vídeo, seleccionas el contenido, renderizas el vídeo, lo subes a YouTube y todo, a lo mejor para publicar un vídeo de media hora, hablo por mí misma, se te pueden ir 3-4 horas fácilmente. Mientras que en Twitch no, en Twitch directamente tú te conectas, te pones a jugar, te pones a emitir y ya está. Cuando terminas de jugar, pues desconectas la plataforma y se acabó, el contenido se ha quedado ahí y punto. Entonces el tiempo que dedicas a jugar es el tiempo que emites, no dedicas tiempo de más. Mientras que un youtuber, por lo menos de contenido gamer, sí que tiene que dedicar mucho más tiempo a la edición, a preparar el vídeo y demás. Entonces sí, bueno, es una ventaja, pero al mismo tiempo es una desventaja, por lo menos como yo lo veo. Moisés L, o Moisés primero, o Moisés Ignacio, no lo sabemos, dice: hola Milme, gracias por poner mis comentarios. Yo prefiero el YouTube porque lo he usado bastante, pero creo que Twitch puede tener cosas interesantes si se experimenta con la dicha plataforma, probar toda su amplitud de opciones. Milme, aún sigues con la duda de es que lo estás escribiendo igual, es que estás poniendo ahí dos palotes, son dos palotes, no tengo forma saber si son una, no sé si pones la duda de L o I, la duda de I o I, la duda de I o L, la duda de L o L, es que son iguales. Voy a tener que coger un escalímetro y medirlo, no hay forma de diferenciarlo, Moisés, muy mal. Gas nos pone un comentario así de grande. Dice, a ver si no me trabo. Dice: hola Milme, para mí son dos conceptos diferentes y dos utilidades diferentes. Es verdad que lo que nos divertía hace unos años en YouTube hoy se está volviendo redundante y aburrido, y con esto Twitch se está volviendo más popular. Creo que por un tema de comunicación que estamos viviendo, YouTube está por empezar a quedar en el olvido. Estamos en cambio hacia lo instantáneo, lo que se ve aquí y ahora. A eso súmale que las velocidades de internet están siendo más rápidas, haciendo una simbiosis a la instantaneidad de la comunicación. Para mí la instantaneidad, ¿por qué pones palabras tan difíciles si sabes que las voy a leer? Creo que las he hecho a posta. Bueno, la instantaneidad de la información se revolucionó el año pasado cuando Facebook introdujo la función de hacer directos con el celular. Eso para mí ha forjado el camino, aunque eso ya se hacía antes. Debido a esos cambios, la gente está prefiriendo irse a la fuente donde la información se reciba más rápido y más instantáneo. En cuanto a mi persona, no te podría dar una opinión de cuál prefiero, si los vídeos de YouTube o los directos de Twitch. Veo poquitos youtubers, los que considero buenos, y en Twitch selecciono a quien me está divirtiendo más en este momento. Bueno, Gas, ya con esto me has ganado, porque me dices que ves pocos youtubers, solo los que ves consideras buenos, y me ves a mí, ya te has ganado mi corazón. ¡Mua! ¡Hermoso!
Continúo. Si quisiéramos llevarlo al plano de los directos entre YouTube Gaming y Twitch, me quedo con Twitch por sus innovaciones rápidas. YouTube Gaming recién salió de su versión beta para Estados Unidos y Europa después de un año de pruebas. Si lo llevamos al plano de directos resubidos de Twitch y los vídeos regulares de YouTube, me quedo con YouTube. Siento que mirar un evento del cual no estuve presente no me llama la atención. Saludos. El principal problema que yo veo de Twitch es ese, es que tienes que estar pues como en la tele, en el momento y a la hora, porque si no luego ya lo ves en diferido y ya como que no tiene mucha gracia, porque está el youtuber ahí interactuando con la gente del chat y tú no estabas, entonces te lo has perdido, no tiene mucha chicha. Sin embargo, ver un vídeo en YouTube en diferido, pues no pasa nada, porque realmente el youtuber está hablando con la cámara y la cámara siempre eres tú. Seas quien seas. Entonces, sí que es verdad que para mí eso es una diferencia muy importante, sobre todo a la hora de consumir el contenido, que Twitch te obliga, para verlo con calidad y verlo con sentido, a estar a esa hora ahí delante de la pantalla, si no, tiene menos gracia. Axtrat Infected, que tiene un canal y hace música y demás, me ha dejado un comentario que no entiendo muy bien. Lo he leído así un poquito por encima, vuela pluma, antes de empezar a grabar, pero es que no lo entiendo muy bien. Vamos a leerlo detenidamente, a ver si ahora sí me entero lo que quiere decir este hombre. Dice, YouTube, sin duda, si tienes poco tiempo y por decir algo, tienes que alimentarte, trabajar y alimentar a tu perro, y aquí viene el lío. Dice que el listo ya no come cosas crudas, porque lo acostumbraste a comer pollo con salchichas a la boloñesa, por tonto. Jajaja, pues te jodes y te quedan 2 horas para ver cosas o para entretenerte. Y obviamente, quitando las partidas del FIFA, que son primordiales e indispensables, pues prefieres simplemente checar los canales y ver vídeos de media hora máximo. De un tema, ojo. Ahora, que si el vídeo es interesante o tiene buena música, pues lo pones de fondo mientras haces otras cosas. Yo trabajo en casa de momento y sinceramente es muy bonito estar haciendo algo de edición de imagen o aprendiendo el tema y tener de fondo buena música y que te saquen unas risas de vez en cuando mientras trabajas. Normalmente no entiendes la mitad del vídeo porque estás concentrado, pero sinceramente... sinceramente, del silencio de los cojones, jajaja, todo aburrido... Ahí en la soledad del silencio, a tener una buena entrevista o alguien hablando de música, gameplays o tecnología, es, vamos, 1000 veces mejor que ver un directo de Twitch que dura 2 horas de la vida que puedes estar escuchando Elvis o Bossa Nova, pero el viernes está bien. Pero es la directaza del viernes es Pazos, Caliebres y Etnoguitar. Así sí. Hombre, pero el viernes y el miércoles yo, con perdón del que tenga el dinero, yo simplemente no puedo ver todo un directo cada día. Simplemente tengo que currar y si esos vídeos no los miras y no les prestas atención, no te enteras de nada. Entonces, ¿de qué sirve verlos? El viernes y el miércoles, divino, pero los demás días toca series o pelis o qué sé yo, algo que pueda relajarme, pero a la vez dejarte concentrar en tu trabajo. Es solo mi opinión. Es que no sé qué decirte, porque me has contado que una película de que si el perro, de que si la boloñesa, de que si Pazos... Bueno, yo me voy a quedar con la primera frase. Dice, YouTube, sin duda. Ya está, YouTube, sin duda. Esa es la parte que me ha quedado perfecto. Hazle macarrones a la boloñesa a tu perro y... Y ya está, es que no te puedo decir más. Y bueno, ya está. Estos son los comentarios que me han parecido más interesantes que me habéis dejado hablando sobre si YouTube o Twitch. Y mi opinión, pues ya os la he dejado un poco entrever, ¿no? Comentando los comentarios, valga la redundancia. Yo considero que Twitch hay que verlo en el momento, hay que estar allí presente, porque es la forma de disfrutar de la interacción directa que tienes con el Twitcher o con el streamer, no sé cómo llamarlos, la verdad. Que yo, si tuviera posibilidad, haría muchísimos más directos y probablemente me mudaría de plataforma. Bueno, a lo mejor no, a lo mejor subiría directos en YouTube Gaming, no lo tengo muy claro, pero sí que es verdad que teniendo poco tiempo es mucho mejor, mucho más fácil para el creador de contenido
publicar solo directos y quitarte la parte de edición y todo el rollo. Además, a mí personalmente, la parte que más me gusta, la edición está bien, me gusta, pero digamos que me gusta menos. La parte que me gusta más es esta, la de ponerme delante de la cámara, hablaros directamente a vosotros, y la que viene después, la de leer comentarios, ver el feedback y demás. La parte intermedia de edición y demás, como que me aburre un poquito más, es la que menos me gusta de estar en YouTube y de crear contenido, la que más tiempo consume también. Así que por eso digo que yo realmente sería más streamer que youtuber. Así que bueno, recapitulamos y recordamos para la semana que viene, hay que hablar sobre los nuevos cambios de la plataforma Steam. Así que sobre eso es sobre lo que tenéis que comentar abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias a todos los que habéis participado en este nuevo blog 180 grados. Ya sabéis que es un formato que me encanta, lo digo siempre. Os animo a participar si nunca habéis participado y a salir en el próximo vídeo. Y bueno, como siempre digo, muchas gracias por jugar conmigo y espero que sigáis jugando siempre. Hasta el próximo vídeo, jugones. ¡Mua! Así un poquito off the record os cuento que he cambiado el antipop del micro. Antes tenía aquí como una galletita así redonda negra, un antipop, y se la he cambiado a Subir por esta esponjita, porque la esponjita pues como que le quitaba mucho sonido a su micro, que es un poquito menos potente, y a mí pues me viene mejor porque veo mejor el teclado y demás. Así que bueno, pues eso, pues que igual veis el micro un poquillo raro, pero es por eso, porque he quitado el antipop, que era un poco coñazo, ya esto lo ve poca gente, decir palabrotas, y he puesto la esponjita, que me parece más práctica. Así que bueno, dejadme también en comentarios si os gusta más, si os gusta menos y ese tipo de cosas. Nos vemos.